El salto de altura ha sufrido muchísimas modificaciones en su técnica desde sus inicios hasta 1968 en los Juegos Olímpicos de México, donde el estadounidense Dick Fosbury modificó completamente el sistema, saltando de espaldas al listón y llevando una carrera como la que vemos en las imágenes, inicialmente recta para posteriormente realizar una curva. La diferencia entre los antiguos estilos del rodillo ventral estribaba en que en rodillo se botaba con la pierna, se batía con la pierna más próxima al listón y en flop con la más alejada. No obstante, hay que decir que la canadiense Bill fue la primera saltadora en saltar de espaldas. En el texto se puede leer las características de la carrera de salto de altura, tanto en debutantes como posteriormente en saltadores adultos. Veamos la carrera. En los pasitos previos, acelerándose, el saltador lleva una zancada corta en frecuencia hasta que se encuentra con la primera referencia del talonamiento en que da el primer paso. Se dan nueve apoyos, en este caso, con una zancada muy amplia, elevando las rodillas, traccionando con el pie no entra nunca de talón, el tronco va erguido hasta el inicio de la curva, donde se inclinará hacia el interior. Son los últimos cuatro apoyos. Esta inclinación se mantiene hasta el momento de la batida. La batida es completamente vertical, sin lanzarse contra el listón hasta que no se despega. El franqueo se hace arqueándose sobre el listón. Veamos con más detalle el salto. Carrera inicial. En el tramo recto, gran amplitud de zancada. Se busca progresión. Hay que evitar siempre el frenado en los últimos pasos. En los cuatro últimos pasos en la curva, la saltadora se inclina hacia el interior. La penúltima zancada es más larga que la última. Los apoyos se hacen sobre el arco de la curva. En el penúltimo apoyo, el centro de gravedad baja, pero el pie sigue empujando. La parte inferior del cuerpo se adelanta al tronco, provocando esta inclinación atrás. El pie de batida entra de planta, mientras que la pierna libre inicia un impulso activo arriba y adelante. La acción de brazos coordinada es de bloqueo y flexionando unos 90 grados. La pierna de batida debe aguantar mínima flexión. La cabeza mira el listón y no se pierde la verticalidad del tronco hasta que no se despega. Un error es lanzarse contra el listón antes de haber despegado. Aquí, en la fase de ascenso, se inicia el giro sobre el eje longitudinal
y posteriormente sobre el eje transversal. El cuerpo sigue el camino marcado por el brazo izquierdo. El franqueo se arquea al cuerpo hasta que las caderas han pasado, momento en que se recoge las piernas para evitar tocar el listón con los pies. Es importante fijarse en los dos últimos apoyos. De metatarso y plano, correcto. De talón y de talón, inadecuado. Otro elemento a considerar en el momento de la batida es que el pie no debería colocarse paralelo al listón, sino que lo óptimo sería que apuntara hacia la colchoneta con un ángulo de entre 10 y 20 grados. No obstante, muchísimos saltadores de alto nivel baten con el pie colocándolo paralelo al listón. Si quieren saber más sobre el salto de altura, su iniciación, los errores más comunes que se cometen en el aprendizaje, lo encontrarán en mi libro Metodología y técnicas de atletismo de la editorial Paidó Tribó.